Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, buenas noches. ¿Será Buenas que... noches. Ay, ahí está. Gracias, pensé que no me escuchaban. Bienvenidos una vez más, ¿verdad? Una segunda semana, ¿verdad? Esperando pues que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, ya en sus espacios de trabajo, ya cómodos, ¿verdad? Para desarrollar lo que es la clase. Hace más o menos una hora, pues les compartí el archivo que íbamos a utilizar. Si usted se fija, he agregado ciertos archivos, ciertos ejercicios que todavía nos quedaron pendientes. Yo sé que el ejercicio de la semana pasada, ¿verdad? El del día jueves era un poco largo. Espero pues que lo hayan completado, ¿verdad? Siempre con el objetivo pues de reforzar, de ejercitarnos un poco en lo que es el área. Vea de que el dominar, ¿verdad? Una herramienta probablemente no sea pues de un momento a otro, de una hora a otra, ¿verdad? Se requiere pues de ejercicio, de práctica y de esa manera pues poco a poco vamos a lograr alcanzar cada una de las destrezas que vamos desarrollando en este webinar, en esta capacitación y pues adiciono, ¿verdad? Diversos ejemplos. El plus que le agrego, ¿verdad? A lo que es la hora de trabajo. Está, ¿verdad?, en compartirles otros tipos de archivos y de esa manera pues vamos ejercitándonos un poco más en lo que son las herramientas. Así es que vamos a revisar ahorita, ¿verdad?, según el programa, la secuencia de lo que son las clases, lo que es la herramienta buscar y pues al mismo tiempo pues vamos a practicar un poco más lo que es la temática de las referencias que trabajamos la semana pasada. Así es que vamos a dar inicio, señores, sesión número 5 para esta jornada, pues vamos a enfocarnos en lo que es la parte del uso de la función buscar. La función buscar, ¿verdad? Es como una función de tantas, está pues dentro de la categoría de las funciones de búsqueda y de referencia, ¿verdad? Es bastante útil, como su nombre lo dice, para la búsqueda de referencia de cierta información de una tabla o de base de datos. Cuando nosotros necesitamos buscar en una sola fila o columna dentro de una tabla de datos y querramos algún resultado en sí, podemos hacer uso de dicha función y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o en una segunda columna. Entonces, es ahí, ¿verdad?, donde le damos el aplicativo a la función buscar. Si usted se fija, ¿verdad?, tenemos acá. Ok. Simplemente vamos a contestarle acá al compañero. Bien. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? En este pequeño ejemplo, tenemos las frecuencias en cada una de las tablas respectivas, el color, ¿sí? Y lo que estamos buscando, ¿verdad? Es dicho color, ¿verdad? Acá utilizamos la función buscar 4, ¿verdad? Coma 19. Es el valor de la frecuencia que yo he tomado. Aquí yo lo asigné, yo le escribí el valor de la secuencia, de la frecuencia. ¿A dónde va a ir a buscar? Él va a ir a buscar, ¿verdad? Si esa frecuencia que yo he asignado o ese valor buscado que he asignado está dentro de ese rango. ¿Cuál es el rango? Desde A2 hasta A6. Ahora, luego voy a asignar el rango del resultado. Como toda función que hemos venido trabajando, vamos a tomar en cuenta el símbolo de separación, si es coma o si es punto y coma. Esto, ¿verdad? Yo lo enfatizo mucho porque dependiendo de cómo nosotros tengamos configurado dentro de Excel dicho símbolo, dicho signo de puntuación, así va a ser el que yo voy a elegir, ya sea coma o punto y coma. Y aquí pues la sintaxis me lo da, me indica que es punto y coma, donde va a ir a buscar desde B2 hasta B6. Y obtengo como resultado
anaranjado, que corresponde a la frecuencia de 4.19. Aquí está, 4.19 anaranjado. Si yo acá colocase 4.14, mi resultado sería rojo. Dice que hay dos formas de utilizar la función buscar. Una es de forma vertical y la otra es de forma matriz. La forma vectorial, perdón, una forma vectorial y otra forma matriz, dije otra cosa. La forma vectorial, ¿verdad? Utiliza el formulario de buscar para, valga la redundancia, para buscar una fila o una columna para un valor. Y pues para la forma vectorial, cuando nosotros deseamos especificar un rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Vamos a mover esta ventanita. Entonces, aquí pues yo voy a especificar, ¿verdad? El valor de la columna A y lo voy a bajar hasta la fila 6 para poder seleccionar todo ese rango. Bien, vamos a los ejemplos, a los ejercicios. Bien, ahí les compartí el archivo. Lo abren, por favor. Bien. El archivo que vamos a utilizar, que es el que les compartí. Función buscar. Veamos aquí el ejemplo que yo voy a presentar, ¿verdad? La frecuencia la tengo asignada en otro espacio, en otra celda. Aquí es donde yo necesito el resultado. Aquí está la frecuencia que yo voy a digitar. Y pues el color de la frecuencia es. Bien, vamos a hacer los dos ejemplos. Igual, buscar, dice, busca los valores en un rango de una columna o fila desde una matriz, proporcionando la compatibilidad con versiones anteriores, nos dice por acá. Bien, igual buscar, abro paréntesis, ¿cuál va a ser el valor buscado? Yo lo voy a escribir. 4.19. En mi caso, la sintaxis me lo está indicando, me lo está diciendo, punto y coma. ¿Cuál va a ser el vector de comparación? ¿El a dónde va a ir a comparar el valor buscado? Lo va a ir a comparar desde B8 hasta B12. Ahí va a ir a comparar. Desde B8 hasta B12. Es donde va a ser, donde yo voy a seleccionar el rango, como lo dice la sintaxis, vector de comparación, el rango donde él va a ir a comparar si ese valor buscado existe. Punto y coma. Vector resultado. ¿A dónde él va a ir a averiguar? ¿A dónde va a ir a consultar? ¿O a dónde va a ir a comparar? En base al valor buscado. Bueno, desde C8 hasta C12. Cierro, uy, cierro paréntesis. Va, lo voy a dejar ahí para que lo vean. Y pues, quienes lo estén trabajando, lo vayamos haciendo. Mauricio. Gracias, buenas noches. ¿Me podría explicar, por favor, porque ahí tengo un poquito lenta la máquina?
¿De dónde salió el 4.10, 0.19? Okay, ahorita. Gracias. Vamos a acercar el zoom un poquitito más. Vale. Igual, buscar. Dentro de lo que son las herramientas de búsqueda y referencia, ¿verdad? Existe buscar, buscar H, buscar V, ¿verdad? Estas tres funciones, ¿verdad? Son funciones de búsqueda y referencia, son funciones muy útiles dentro de lo que es las consultas, consultas de bases de datos o consultas de tablas. En este caso, pues nos vamos a detener solamente con la función buscar. Abro paréntesis, ¿qué es lo que me pide la sintaxis? Vea que desde el momento que nosotros escribimos el nombre de una función, abro paréntesis, él muestra en pequeñito, de forma breve, la sintaxis. La sintaxis indica cómo es que está formada o cuáles son los parámetros que se necesitan para completar dicha función, porque una función no va a trabajar sola, siempre va a necesitarse de un rango, se necesita de una referencia, de una celda a la cual va a consultar, ¿sí? De todos esos parámetros que vamos a ir incorporando dependiendo del tipo de función. Por eso es de que yo no le voy a decir a usted, mire, siempre va a ocupar esta sintaxis, esta forma de aplicar contar punto sí o sumar punto sí. No, mucho menos buscar. ¿Por qué? Porque todo va a depender también del contexto de la base de datos. Todo va a depender también de las condiciones que se le soliciten. En este caso, ¿verdad? El valor buscado yo lo voy a escribir porque me lo permite, ¿sí? Dije 4.19, punto y coma. Entonces, punto 19, punto y coma. ¿Cuál va a ser el vector de comparación? ¿Sí? El vector de comparación se refiere al rango de donde este valor va a ser comparado. Correcto, perdón. Sí, no me había percatado que le hacía referencia al color, ¿verdad? Anaranjado. Ajá. Entonces, Entonces, gracias. por eso es que dice acá, vector de comparación, es donde el valor buscado va a ir a comparar. Ah, 4.19 está en B8. No, 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 no es. Es 4.19 igual a 4.19. Ah, sí, entonces él va a tomar el color anaranjado. ¿En qué? En el vector resultante. Selecciona el vector de comparación y el vector resultante va a ser este, porque de aquí él va a tomar el resultado en base al valor buscado después de haber comparado. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Así es, sí, muchas gracias. Okay. Cierro paréntesis y enter. Ahí está, anaranjado. José Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. No solo una consulta, digamos, en esa tercera parte de la función está un corchete, entonces ese no es necesario. No, 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 no es necesario. Si yo me voy, por ejemplo, a f de x, a f de x, que es donde también, ¿verdad? Nosotros podemos revisar cómo es que está compuesta la sintaxis de la función valor buscado, si usted se fija, valor de comparación y valor de resultado. No, acá no, no es necesario el corchete. Sí, siempre llevamos la secuencia. Aquí hago aceptar, mire, según los argumentos de la función, acá está valor buscado, valor de comparación y valor de resultado. Y aquí me da el resultado, que es anaranjado. Si yo ca quiero cambiar el valor buscado, quiero que sea, por ejemplo, 5.77, enter.
Ah, es verde, mire. Hago doble clic. 4.25. Medio anaranjado. No sé qué resultado les dio a ustedes. Quizás porque todavía lo mantiene pues dentro del rango. Si yo escribo, por ejemplo, 8, azul, quizás porque todavía pues lo mantiene por ahí dentro de lo que es el rango. Quizás porque es el número más cercano. Más cercano, exacto, Cristian, porque es el número más cercano. Si yo tal vez coloco 100, vamos a ver, de igual pues siempre mantiene azul. Cuatro punto diecinueve. Vamos a dejar para que sea exacto. Va, aquí lo hemos hecho, ¿verdad? De esta manera, trabajándolo directamente, pero acá yo tengo, ¿verdad? Lo que es la parte de la frecuencia ya digitada. De igual manera, igual buscar, abro paréntesis, selecciono el valor buscado. Esto tendría que ser, ¿verdad? Para no estar editando la fórmula, para no estarla editando, sino que simplemente ubicarme en otra sección, en otra celda, escribir ahí la frecuencia o el valor a buscar. Y luego, ¿verdad? Presentar dicho resultado. Bien, punto y coma, el vector de comparación, que siempre sería desde B8 hasta B12. Punto y coma, vector resultado o rango de resultado, que serían los colores. 4.14 a 4.19. 6.39. 5.17. Estas son, ¿verdad? Consultas, consultas sencillas, ¿verdad? Que nosotros pues podemos aplicarlas dando inicio al estudio o a la práctica de funciones de búsqueda. Kevin. Hola, solo una pequeña consulta. ¿Cuál sería la diferencia de esa función con la de buscar V? Muy bien. En el caso de la función buscar V, ¿verdad? De igual manera, yo necesito un valor buscado. En el caso de la función buscar V, esta me busca, valga la redundancia, de una forma vertical. Por eso es que se le conoce, por eso es que se le llama, ¿verdad? Buscar V, vertical. De igual manera está la función buscar H, que esta busca de manera horizontal. En el caso de la función buscar V, ¿verdad? Usted necesita de igual manera un valor buscado, la matriz buscar en y tiene que especificar un indicador de columnas en la cual se encuentre, en la cual un indicador de columnas que representa la posición en la cual se encuentre ese valor que usted anda buscando. Aparte de ello, que también nosotros asignamos un valor falso o un valor verdadero. Un valor falso, ¿verdad? Es el que habitualmente se nos recomienda utilizar para que la búsqueda sea exacta. Previo a ello, ¿verdad? Es importante tener también la base de datos ordenada para poder obtener dicha información. Considero de que en las temáticas que vamos a abordar en su momento, ¿verdad? Vamos a hacer diversos ejemplos. Ahorita estamos comenzando con buscar. Me parece que según la organización de los temas, ¿verdad? Está buscar H y buscar V, que lo vamos a aplicar. Entonces, ahí usted va a poder comparar
la utilidad que cada una de estas tiene y la que nos, y la que nos conviene mejor, ¿sí? Por ejemplo, en lo personal, yo me quedo con buscar V, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es más exacta. No tengo, pues, no hay valores, no hay un resultado próximo en caso de que no exista dentro de la base de datos. Porque si usted observó, yo aquí coloqué 100 y me da azul. Si yo coloco 0, me dice que valor no existe. Si yo escribo 1, me dice que valor no existe. Si escribo 2, María. Hola, buenas noches. ¿Podría poner un momento la... ¿cómo se dice? la fórmula de, que ocupó a donde dice el color de la frecuencia. Por Ahorita. favor, gracias. No sé, Kevin, si respondí a su pregunta. Kevin. Hola, hola, Kevin. No sé si respondí a su pregunta. Creo que se salió. Ya logré realizarlo, muy amable, gracias. Bueno. Kevin, no sé si respondí a su pregunta. Sí, se lo agradezco bastante, gracias. Por lo menos en lo personal, ¿verdad? Yo prefiero mejor quedarme con la buscar B, ¿verdad? Me parece pues que es un poco más exacta. Sí, son útiles estas otras, ¿verdad? Pero para lo que es el resultado de información, prefiero más esa. Y lo vamos a trabajar, ¿verdad? En su momento lo vamos a ver. Las sintaxis son diferentes, así se los digo. Las sintaxis pues son distintas, siempre la finalidad para buscar o consultar información. Bien, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Me voy a quedar acá con 4.19. Vale. Veamos acá en este caso, Cristian. Solo quería mencionar que ahí le estaba dando NA porque estaba, en vez de poner 4.19, habíamos puesto el número de celda. Aquí. No, en la fórmula, abajo. Ah, en la fórmula. Acá. No, abajo, abajo, Ajá. en la que acaba de estar. Ajá. Arriba. Sí, en la fórmula de, en la fórmula de abajo. Bien. Si usted se fija, tiene D15 y no tiene 419. Ajá. Sí, es correcto. Al poner el número 3 ya no le da el número aproximado porque está buscando exactamente esa celda. Ajá, exacto. Vaya, aquí, si yo escribo 3, me da de que no existe, ¿sí? ¿Por qué razón? Ya. Porque si él se va a D15, ajá, si él se va a D15, que es 3, y lo busca en el valor de comparación, No el le valor puedo. de resultado NA no existe. Ya. Sí, porque como aquí él me está. Sí, solo. Sí, gracias. No, yo sé que el apoyo a lo que es la clase, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Ajá, entonces este valor pues no existe. Si yo coloco 4, tampoco. Si colocamos 4.15, vamos a ver cuál me da. Rojo, porque es el que se aproxima. Porque es el que está pues como más próximo al valor de 4.14. En ese caso, licenciada,
A mí me parece que siempre dan el valor, pero el valor anterior. Por ejemplo, si yo pongo 6.38, el que más se aproxima es el azul, pero si lo pongo 6.38 me aparece verde, siempre da el resultado anterior, aunque se aproxime otro. ¿Cómo al que se aproxime, no le parece Por ejemplo, si usted lo co coloca en la celda 6.38, el que más se aproxima es el azul, pero en lugar de colocar azul aparece verde. Siempre aparece el anterior, no aparece el más aproximado. Por eso cuando coloca 3 no aparece nada. Si le pone 4.13, no le aparece el que no aplica tampoco, aunque el que más se aproxima es el rojo. El rojo, ajá. Si colocamos, pues, por ejemplo, 6, 6, verde. Sí, siempre es el anterior. Coloco 7, azul. Mire, al colocar 7, me da azul. Sí, así me parece a mí. Ok. Bien, veamos este otro ejemplo, ¿verdad? Para que veamos, ¿verdad? Y pues ahí nosotros comparamos el uso de dicha función. Tenemos esta pequeña base de datos, mira, esta base de datos donde se registran pues los códigos, los artículos y cada uno de los precios. Al digitar el código, ¿verdad? Al digitar pues el código, se debe demostrar el artículo y se debe de presentar pues también el precio, dicho precio, ¿verdad? En base pues a este dato. Bien, colocamos igual buscar, abro paréntesis, el valor buscado, punto y coma, el valor de comparación porque quiero el artículo. Voy a ir a buscar primero el valor de comparación que serían los códigos. Punto y coma. Y luego el valor de resultado que serían los nombres de los artículos. Es el A005. Me tiene que desplegar camiseta. Ahí está, mire. Voy a repetir. Cheque. N5, que es el código. Y 8 hasta I17, que son los productos, los artículos. J8 a J17, perdón, I8 a I17, que son los códigos, el rango de comparación. Luego, desde J8 hasta J17, que es el vector o el rango de resultado. Vamos al siguiente. Igual, buscar V. Realizamos el mismo, no, perdón, el valor buscado, N8. Perdón, aquí puse buscar V. Se me fue. El vector de comparación, los códigos y el vector de resultado, los precios. Cerramos. Enter. Ahí está. Bien, voy a digitar otro código. Uno, por ejemplo. Mire. Camisa, precio de 15. 10 a 0, 10 calcetines, 8, su precio. Bien, cheque por favor los resultados, preguntas o inquietudes. ¿Podría poner, por favor, la fórmula del precio? Ahí está. Gracias. Aumentar el zoom.
¿Me funcionó, Mauricio? Sí, muchas gracias. Bueno, bien. ¿Dudas o inquietudes, señora, respecto al ejercicio? ¿Estamos bien? Ok. Si no hay preguntas, vamos a lo que sería el aplicativo. Este ejercicio creo que se los anexé en unos de la semana pasada que no logramos trabajarlo, ¿sí? Vamos a es un ejercicio aplicativo, ¿verdad? Donde vamos a revisar los términos del 1 al 4. Ahí creo que me equivoqué. 1, 2, ahí ustedes lo corrigen, por favor. 1, 2, 3 y 4. Bien, control de vehículos en línea. Vamos a colocarle seleccionelo desde A1 hasta G3. Seleccione desde A1 hasta G3, combinar y centrar. Ahí usted acá lo centra, aumenta, ¿verdad?, el tamaño de la fuente. Y si le quiere cambiar el estilo de la letra, pues hágalo. De igual forma, acá en el formato le voy a poner un efecto de relleno para que se vea pues diferente. Esto lo hice acá, en la esquinita de formato de celdas, relleno, efectos. Ahí usted elige de la variedad de colores de la respectiva paleta y lo cambia. Bien. Veamos en el primer ítem, ¿verdad? Dice, ¿cuántos vehículos tienen un precio asignado? ¿Cuántos vehículos tienen un precio asignado? ¿Cuál función consideran ustedes que podemos utilizar para este ítem, Liliana Elizabeth? Perdón, me perdí en la consulta. ¿Cuántos vehículos tienen un precio asignado? ¿Cuál función considera usted que podemos utilizar para saber cuántos son los vehículos que tienen asignado un El precio? de contar. Contar. Vamos a ver, igual, contar. Ahí dice, ¿verdad? Cuenta el número de celdas que contienen números. Entonces, si nosotros observamos, ¿verdad? Peugeot, el modelo 207 Compact tiene un precio, pero Peugeot 206 XT Premium no tiene precio asignado. Entonces, dentro de esta sección de los precios, hay algunos vehículos que sí les han asignado, a otros no. Entonces, vamos a utilizar contar y solamente seleccionamos los precios. No va a asignar un total, sino que nada más la cantidad de vehículos que tienen un precio. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ocho. 8. Gracias. Bien, entonces ahí tenemos pues el primer resultado acorde a la interrogante. Bien, vamos con el siguiente. ¿Cuántos vehículos no tienen precio asignado? ¿Cuántos vehículos no tienen precio asignado? Igual, contar punto blanco. ¿Por qué? Porque cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Es decir, celdas que no tienen asignado, celdas que no tienen asignado un rango. Perdón, celdas que no tienen asignado un valor. Igual contar blanco. Entonces, voy a seleccionar el rango de celdas. Alejandro. No, solo preguntarle que la función que usó en el primer ejemplo es contar punto sí. No, solo contar. Solo contar. Ah, por razón no me da. Solo Vale, contar. gracias, Lee. Porque Ok. solamente
queremos saber los que tienen asignado un precio. Entonces, él está contando nada más los que tienen valores numéricos. Y en esta estamos utilizando contar punto blanco. ¿Estamos? Cerramos paréntesis. Enter. Voy a aumentar acá el zoom para que lo vean. Miren. Igual contar punto blanco. ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor a 1600? ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor a 1600? Ahora aquí sí voy a utilizar, mire, contar punto sí. Porque me dice cuántos. Un cilindraje menor. Entonces vamos a revisar los cilindrajes. Aquí está. Lo selecciono. Punto y coma. Ahora el criterio menor que 1600. Sí, porque no dice menor o igual, ¿verdad? Solamente menor que. Miren. Cheque. ¿Cuántos le resultaron, María José? Ahorita lo estoy haciendo. ¿Valeria estará ahí? Verónica, ¿cuál fue? Ana María. Cero salen. Cero. Quiero ver. Sí, menor. Sí, cero salen. A mí me dio cero. Okay, muy bien. Vamos a revisar entonces. Ahí está el resultado de cero. Vamos a checar los que son menores a 1600, ¿no? ¿Verdad? Ah, pero sí es cierto, no hay. No hay, ¿sí? Puede ser muy diferente que me dijese menor o igual a 1600. Entonces, sí, hay varios, son tres. Déjale menor o igual para que me dé un resultado. Ponga la fórmula, por favor. Sí, cámbiele, póngale menor o igual que 1600. Solamente le va a colocar menor o igual que. Okay. Menor o igual que. ¿Cuál es el costo total de los vehículos automáticos? ¿Cuál función voy a utilizar, Marcela, Stephanie? Marcela, ¿qué función voy a utilizar para obtener el costo total de los vehículos automáticos? Vehículos automáticos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el igual costo? Contar. Ok, contar, ajá. Vamos a ver, Kevin Campos, ¿qué opina usted? ¿Qué función puedo utilizar para obtener el costo total? Sumarse. Sumar puntos, sí, ¿verdad? Así que ahí apoyando a la opinión, ¿verdad? Vamos a utilizar sumar puntos, sí. ¿Por qué? Si usted se fija, dice costo total, ¿sí? Costo total. Entonces, acá con esta palabrita, ya nosotros pues podemos identificar que es una suma. Y ¿sí? Recuerden de las propiedades que tiene la suma, ¿verdad? Sumando y total, ¿sí? Igual que las multiplicación, ¿verdad? Multiplicando, multiplicador, el producto, todo eso. Entonces, aquí es el que voy a utilizar. Igual, sumar. Punto sí, me pide el rango. ¿El rango de quién? Tengo que ir a averiguar los que son automáticos. Entonces me voy a ir al cambio. A la caja de cambio. ¿Por qué? Porque este rango es el que tiene relación con el criterio, con la condición. Punto y coma,
Automáticos. Punto y coma. Ahora sí, voy a ir a seleccionar el rango de suma. El costo total. Entonces voy a seleccionar el precio. Es el que tiene que ver con los costos. Vale, ahora, ojo. Mire cómo he escrito yo automáticos y cheque cómo tiene usted el nombre de la caja de cambio. Que lleva a tilde, ¿verdad? La Exacto, sí. Lleva tilde. Lleva tilde, exacto. Automático y es en singular. Automático. Va, ahí está. Vamos a poner acá los dólares. Y de igual manera aquí también. Voy a asignar los dólares. Entonces, él está tomando solamente los automáticos. Es decir, este. Está sumando solamente esos costos. Y aquí está el resultado. Cheque, por favor, si le dio eso. Ahí está la fórmula. Sumar puntos, sí. ¿Por qué? Porque me pides conocer el costo total de los vehículos automáticos. Bien, ¿cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor o igual a 1800? ¿Cuántos vehículos tienen un cilindraje mayor o igual a 1800? Igual. Contar puntos, sí. Vamos a seleccionar el cilindraje, punto y coma. Esto. Igual contar punto sí. ¿Cuánto les dio de resultado? Hola, ¿puede poner el del costo total de los vehículos automáticos? Es que a mí me da cero, no sé qué habré puesto. ¿Cuánto les dio en ese resultado? Tres. Seis. 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 Vamos a ver. Ahí está. Seis. Muy bien. Va, hagan ustedes el último. ¿Cuál es el costo total del precio? Va, María José, ahí está. ¿Cuál es el costo total del precio? ¿Qué función van a utilizar en esto? Gracias. A ver, Liliana, ¿cuál vamos a utilizar para el último? De sumatoria, De sumar. sumar. Sí, es de sumar, así es. Háganlo, por favor. Y le aplican el. Liliana, que puede poner, perdón, la fórmula anterior es que me da cero en el de igual o mayor. Perdón, ¿cuál me dijo? La fórmula anterior, la de mayor o igual a 1800. María José, ¿puedo quitar ya esta? Hola, sí, ya estuvo, gracias. Ahí está. Gracias, Lee.
Gracias. Ok. Bien, lo tienen entonces. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Ya solamente nos quedan un par de minutos. Esta es, ¿verdad? Como comentó la compañera, una simple suma. Bien, vamos a la hoja 2. Cámbiele, por favor, color a las hojas de cálculo. Color de etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Vamos al siguiente ejercicio. Perdón, en ese último de la suma, ¿cómo sería la fórmula? O sea, porque como solo es una simple suma, no sería sumar, ¿sí? No, ¿verdad? Porque le está pidiendo el total general. ¿Cuánto les dio de total? Liliana, ¿cuánto le dio? 675 millones. Sí, las cantidades son grandes. 1.000 millones. Ajá, 675. Lo vamos a hacer para que vean igual. Suma, abro paréntesis y solamente me voy a los costos. A los costos, correcto, gracias. Ahí está, 675.000 millones. Bien. Vamos entonces al siguiente. Vamos a las referencias. Aquí sí, ¿verdad? Esa es una imagen. Tiene que moverla por acá. Vamos a colocar las monedas. Trabájela, por favor. Valor. Este es un ejercicio aplicativo de las referencias. Vamos a tratar la manera de hacerlo rapidito. Quetzal. Y si no, pues les quedaría a ustedes para que lo complementen. 5.9. Los euros, 7.5, las libras, 4.8, vaya trabajándolo por favor, los yenes, 5.9, y cacao, 7.1. La tablita, ¿verdad?, de los quetzales solamente la vamos a hacer una vez. Espero que ya lo tenga este. Aplíquele el mismo formato. Centra. Ahora vamos a hacer esta tablita para que los formatos queden más o menos como este. Colones. Acá, ¿verdad? Los datos. Y quetzal. La tabla, ¿verdad? Solamente la haríamos una vez esta, ¿verdad? Y usted, pues, después solo la copia y la pega. En los datos vamos a colocar 125, 765, 584, 698, 235, 845, 674, 874 y 462. 206.2. Vale. Estos datos están en colones. Este, para que nos quede de esta manera, como está así el texto, lo selecciono. Bueno, lo voy a esperar por si aún están digitando los valores. Le voy a dar un pequeño espacio. Bien, si ya tiene digitados los valores, voy a explicar ahorita cómo colocar los colones hacia abajo. Si usted ya lo hizo, perfecto. Si no, pues de igual manera lo voy a mostrar. Digito acá colones, selecciono todo el rango y acá, mire, en orientación, asigna un formato de texto vertical.
Mire, pero no me quedó exacto. De igual manera, combinar y centrar. Ahora sí, mire. Ahora quizás vamos a cambiar el alto. Y lo vamos a centrar. Aquí centré los dos. Voy a reducir el ancho de la columna. Y acá, pues, usted le pone negrita. Y si le quiere poner un color diferente, lo asigna. Igual con la tipografía y el tamaño. ¿Y en qué grupo está ese formato de vertical, horizontal? Acá. En Aquí, en alineación. inicio. Esto vertical, sí, en inicio, José Alejandro. Ah, ok. Después tienen que combinar y centrar para que nos quede de esta manera, cambiar el ancho de la columna, el ajuste de las filas. No sale automáticamente exacto como lo está en el ejemplo. Hay que modificarlo, hay que hacer algún par de ajustes. Aquí usted va a aplicar, media vez pues ya lo tenga, solamente mírenlo. Le aplica ya la cuadrícula, borde grueso alrededor y ya tenemos la primera. Esta solo la copia, control C, control V. Y a la pega, mire. ¿Por qué? Porque la siguiente es de euros. Y ya pues cambia un poquitito el ancho de la columna. Control C. Y la pega acá. Y esta sería, y tengo que quetzal, euros, libras. Voy a aplicar un color diferente para cada una. Vale. ¿Cómo vamos a ir sacando los resultados? Voy a hacerle yo un ejemplo y usted va a sacar los demás. En el caso de Quetzal, solamente vamos a multiplicar los datos por quetzal, aplicando referencia absoluta. ¿Cuál es la tecla para presionar, para activar referencia absoluta? F4. Función, la tecla función en algunos, FN, F4. Para que la celda nos quede fija, para que B7, que es donde está la cantidad que vamos a convertir. Yo acá solamente lo voy a hacer con multiplicar. ¿Sí? Esa fórmula es la que voy a tomar para convertir de colones a euros, de colones a libras, de colones a yenes, de colones a cacao. ¿Sí? Una multiplicación. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Hacemos enter y autorrelleno. ¿Ya? Voy a poner el símbolo de los quetzales. Me voy a moneda. Y acá, ¿verdad? Voy a buscar el de Guatemala. Vamos a ver si lo encontramos. Acá vamos a buscar el de Quetzal. Vamos a tener que dar un poco de paciencia para ir buscando cada uno. El símbolo de moneda. Ahí está el de español Costa Rica. Vamos a ir buscándolo despacito.
Estaba el de libras, me pasó. Ah, aquí está. Q, de español, Guatemala. Aceptar. Ahí está, mira. Tenemos acá el primero. Primer resultado. Luego usted va a sacar para el debo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a crear cada una de las tablitas en este formato, en este diseño. Pregunto. A mí me dio cero en unos valores abajo. No sé. Aquí está la fórmula, una simple multiplicación. Acá lo voy a volver a poner, María. Cheque. Mire. Y no me fijé cómo hizo las otras tablas así tan rápido. Porque está en eso, en lo que yo estaba haciendo, la verdad, sí, ya no me percaté. La primera sí a Ya la I. vi la fórmula, gracias. Yo tengo la de Quetzal, ¿verdad? Ah, entonces, si esta ya está hechita, ya está bonita, solo la voy a borrar esta. Va, solamente voy a colocar otra vez. Solo la selecciona, control C, y la Y deja pega. una columna de por medio y la pega, ¿ya? Y Y ya luego solo le cambiamos los datos. solamente le cambia los datos, ¿verdad? Correcto. Esta lo voy a borrar porque no sería insertar. Va, entonces, uy, aquí me quedó esta. Bueno, después ahí usted nada más pues va a cambiar lo que es el ajuste porque no le va a salir exacto. Correcto. Pues ya en la siguiente pues sería para euros. Y la otra es que no me sale para colocar el quetzal, porque puse moneda, pero me sale un cuadrito diferente. No sé por qué, ahí sí no sé. Quiero ver, compártame. En este momento. Ahí, ¿verdad? Ahí ya veo, va, imagino. Entonces, No, pero lo que pasa es que usted está editando la fórmula. Selecciona todo el rango. Mire cómo tiene ahí. Ahí está, tele cancelar. No, 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 no. sería Ahí, así. ajá. Ahora nos vamos al número, a la parte superior. No, 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 no. Ahí usted se está yendo a insertar función. Haga cancelar. Va arriba, váyase a formato de número. No, no, no. Ahí en las cintas de opciones tiene fuente, alineación, número. En la esquina inferior derecha, ahí está un botoncito para irnos a la ventana de formatos de celda y seleccionar número. Permítame, que no lo puedo ver porque ¿dónde me dijo? Perdón, porque Ahí me donde está perdón. el número, donde está el signo de dólar, el porcentaje. O ahí en alineación, en la esquina inferior derecha, hay un botón. Sería aquí, ¿verdad? Pero ahí no le va a aparecer el quetzal, hay que buscarlo. Por eso haga clic en el botoncito en la esquina, ahí, Ah, exacto. correcto. Entonces, Vaya, haga clic. ahí está. Moneda. Ah, correcto, sí, eso sí, no. Y Y ahí aquí van es a donde vamos buscándolo, sí. buscarlos todos. Correcto, ah, eso era, muchas gracias. Bueno. Ya puedo quitar, ¿verdad? Sí, lo quité. Bien, se van a quedar ustedes con ese ejercicio. Si lo logran terminar, pues me lo mandan. Si no, mañana lo vamos a volver a revisar y solamente me mandan ahorita el aplicativo y el de buscar. Solamente esos dos me mandan, por favor, porque todavía nos queda la hoja 3. Entonces vamos a revisar mañana el de las monedas y el de la hoja 3, que todavía está pendiente para brindarles el apoyo. Entonces solo me mandan el de buscar y el aplicativo. Muy bien, buenas noches, señores. Muchas gracias por su atención. Gracias. Nos vemos mañana. Amable, Gracias. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por su paciencia. Bueno, hasta pronto.